Una jornada de trabajo con grandes aportes y resultados. En Pujilí fuimos parte de la minga en el Palmar, logrando encauzar la cuenca del río Pilaló y continuamos removiendo escombros. Atendimos de inmediato la emergencia en Angamarca y en otras zonas. En Guasaganda, Pucayacu, San Pedro y otros sitios en La Maná, nuestro equipo técnico evalúa los daños mientras que la maquinaria trabaja en la limpieza del río Quindigua. En Sicchos, la vía interprovincial Santo Domingo Palo Quemado ya está habilitada. Cerro Azul y otras zonas son intervenidas. En Pangua, habilitamos vías interparroquiales, ubicamos conductos de agua y ejecutamos permanente mantenimiento. Gracias a las empresas, instituciones y personas que entregaron donaciones para nuestros hermanos afectados. A través del Patronato Provincial de Cotopaxi, canalizaremos su ayuda. La Prefectura de Cotopaxi atiende 23 zonas que fueron afectadas por la temporada invernal. Y seguiremos trabajando unidos por Cotopaxi.